El abogado Vladimir Valle afirma que las pensiones alimenticias han continuado incrementando en el país. Esto anda por un 90%. Siempre se va incrementando, porque lo miramos en todas las esferas sociales. Ya, aquí no estamos en una sola esfera, sino que en todas las esferas sociales. Y digamos que puede estar ya en un 90%. Hay separaciones donde las personas dicen, bueno, te voy a dar tanto y te voy a pasar esto de esta manera y de esta manera. Pero ¿qué pasa? Que hay personas que no entienden que lo mejor es hacer un diálogo para evitar una litis. ¿Qué es una litis? Ir a los juzgados de familia. En los juzgados de familia van a pagar las costas procesales, van a tener que buscar un abogado, va a haber una trayectoria de 7 a 8 meses cuando de 7 a 8 meses cuando mínimo, pues, para la disolución del vínculo matrimonial y lo que es la parte de la pensión alimenticia y el cuidado y crianza. Esto lo podemos evitar llegando a un diálogo. Pero ¿qué pasa? Que no queremos diálogo nosotros los varones y nos llevan al asiento de los acusados, al banquillo de los acusados. Entonces se está incrementando más que todo por la dureza de nosotros los caballeros. Valle afirma que dichas pensiones varían también cuando hay un incremento del salario mínimo. Pongamos que él no tenga una culilla, pero el mismo juez hace un promedio, ¿ya? Y entonces él establece la pensión. Independientemente de que usted esté trabajando o no esté trabajando, él establece la pensión a la realidad, porque tanto el varón como la mujer tienen sus obligaciones, tienen sus compromisos de pago de carro, de agua, luz, comida, la ropa, todo eso, lo que es el vestimento. Pues entonces él hace un aproximado, pero los niños nunca van a quedar desprotegidos, porque la ley lo dice, no lo digo yo, lo dice la ley. La ley resguarda los intereses de un menor de edad, más de un discapacitado. Si hay una persona que es discapacitada, aunque no sea menor, aunque sea mayor de edad, él tiene derecho. Aunque sea mayor de edad, tiene derecho. Noticias 12, Darlene Téllez.